que ve des de la Universitat d'Alacant i ens parlarà de l'imperi arabo-islàmic fins a l'actualitat d'un jihadisme sense fronteres. Lluís Bernabé és catedràtic d'Estudis Àrabs i d'Islàmics al Departament de Filologies Integrades de la Universitat d'Alacant, com hem dit. És el director del grup de recerca en Estudis Àrabs i Islàmics Sharq al-Andalus i dirigeix la revista amb el mateix nom i és autor de nombrosos llibres i articles i estudis, especialment sobre literatura de mudèjares i moriscos i àrab en general, entre els que jo anomeno tres, no els podem anomenar tots, si algú té interès a internet està tot, i és molt llarg, que és l'Enciclopèdia de los Moriscos, 2006, Mallorca musulmana, de 2009, o Los Moriscos, conflicto, expulsió i diàspora, del 2009. Així que li donem la paraula. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues como es obligado, muchísimas gracias a la Universidad de La Pau por su amable invitación, muchas gracias a José María también por su invitación, también por su sugerencia de título, que me ha obligado a pensar y repensar algunos elementos que no, de los que no siempre tiene uno presente y que espero que... proponer algunos puntos de estudio o de reflexión que nos puedan servir a todos. Muy agradecido también por la hora que me ha tocado, que es una cosa agradable y por eso les estoy, por supuesto, doblemente agradecidos a ustedes que se han atrevido a llegar. Voy apuntando en la cuenta. Bueno, bromas aparte. Me gustaría comenzar mi intervención contrariando, bueno, pues la tradición académica inglesa, que suele decir eso de no personal remarks, please, nada de anécdotas personales, para hablar de una que, bueno, pues en esta reflexión me ha venido a la cabeza porque yo procedo de una ciudad, un pueblo del sureste de Alicante, Elda, históricamente estaba más o menos cerca de otro pueblo, Petrer, y están ambos, los cascos antiguos de ambos pueblos están como a 11 kilómetros, 12 kilómetros, ¿vale? Bien, ambas ciudades han tenido historias diferentes, historias políticas diferentes, historias lingüísticas diferentes, historias de inmigración diferentes, de tal manera que, para ahorrarnos tiempo, una es, por ejemplo, castellano hablante, pues, casi se despobló en el 19 y fue poblada por gente de Castilla, y la otra ha continuado siendo valenciano hablante hasta hoy en día. ¿De acuerdo? Bueno, con el desarrollismo, las industrias y tal, ambos pueblos han ido creciendo hasta unirse, forman hoy una conurbación. ¿De acuerdo? Y el barrio que los une, que se lo voy a enseñar aquí, el barrio que los une, ¿cómo creen ustedes que se llama el barrio oficial? Barrio de la Frontera. Es el nombre oficial del barrio, por la parte de... El Barrio de la Frontera es esta gran avenida que hay ahora, que además se llama la Avenida de Madrid, pero bueno, esto es un accidente, ¿vale? Y entonces, a la derecha está Elda, a la izquierda está Petrer, no ninguna exageración, es la estricta realidad, ¿de acuerdo? Y esto trae como consecuencia que a la derecha se suele hablar castellano, a la izquierda se suele hablar valenciano. A la derecha hay unos determinados impuestos y a la izquierda hay otros distintos. ¿De acuerdo? Y en la calle desde donde está tomada la foto de esta izquierda, de mi izquierda, de su derecha, se encuentra este cartel. Esta es una foto de los años 60, pero ese cartel sigue existiendo aún hoy en día. Usted cruza la calle y un cartel de limitador en Petrer. No hay guardias, ¿eh? ¿Con la L o con la R? No, sigue siendo, la han conservado como una reliquia, porque está desde los años 50. Ha puesto un nombre más nuevo que pone Petrer, ¿vale? Este es el nombre antiguo castellano. Entonces, no hay guardias, no hay barreras, no te cargan con visa, no tienes que sacar visado ni nada, pero es fácil ver que cambia uno de realidad lingüística, incluso de realidad urbanística. Ambos pueblos han crecido urbanísticamente de manera distinta y, bueno, pues como sucede con el desarrollismo, pues
al otro, los otros se van al uno, los de él llevan muy mal, no se pasa, un hijo de uno se vaya a la parte de Pedro, en fin, estas típicas cosas propias de los pueblos que viven al lado. Pero quiero decirles que con esta anécdota de la creación de un barrio que oficialmente se llama La Frontera, que las fronteras no solo existen y no son impuestas, sino que vivimos con ellas cotidianamente. Y que, por muy internas que nos puedan parecer, por muy de casa, por muy locales que puedan parecer estas fronteras, pueden marcar diferencias. Ya hemos visto esta mañana algún ejemplo de cómo uno puede cambiar de un país a otro, de dar un paso o no. Yo recuerdo en el aeropuerto, hace años, en el aeropuerto de Basilea, saben que tiene tres puertas de salida, ¿no? Una Alemania, otra Suiza y otra Francia. Entonces, claro, me equivoqué de puerta y de repente me vi oyendo francés y digo, me he equivocado de puerta. Me tuve que ir corriendo hacia atrás. No, usted tiene que salir a Alemania. ¿Cómo es? Sí, es esa puerta de la derecha. Pues es una cosa, una experiencia bastante curiosa. Bueno, por tanto, la frontera es una noción a la vez compleja, pero a la vez también bastante simple. En el sentido de que la frontera, y especialmente en el mundo islámico, voy a intentar mostrárselo, puede compartir al mismo tiempo diversos conceptos, no tanto diversas realidades como diversos conceptos que se relacionan pues, con esta noción general de frontera y de límite. Y a toda la playa de fronteras que nos han enseñado esta mañana, yo quería añadir una. Y es que las fronteras pueden también reinventarse en el tiempo. Es decir, sobre todo los académicos, sobre todo la academia, se ha especializado en ciertas maneras en proyectar fronteras hacia atrás, en proyectar las fronteras que existen en el presente hacia detrás o hacia atrás, cuando en tiempos remotos no existían realmente esas fronteras. Es decir, trasladamos nuestros propios conceptos nuestros propios conceptos actuales al pasado. Y en esto, el mundo islámico ha sido, y la academia sobre el mundo islámico, ha sido bastante especialista. Esta es la península árabe, no soy ningún lince diciendo esto, aunque la imagen es muy bonita. Esta es la península árabe, y bueno, me gustaría introducir lo que voy a explicar en la península árabe con una frase de Cesare Pavese, que decía que la patria de uno es el territorio de la infancia. Y esto es verdad, porque los musulmanes, los árabes musulmanes, por mucho que hayan avanzado, por mucho que haya pasado el tiempo, por mucho que su imperio, sus tierras, sus territorios, sus dominios hayan cambiado, siempre se remiten a este territorio como parte de su infancia mítica, como parte de su comienzo absolutamente mítico. Y esto ha provocado un efecto contagio. Ha provocado un efecto contagio, si me permiten la simplificación, pero para ir rápido, en Occidente, a la hora de explicar el mundo árabe islámico, porque Occidente también explica esta península árabe de manera mítica, algo que es bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque en el desierto cifra cierta mentalidad árabe el comienzo de su civilización. Aquí pueden ver en la península que hay efectivamente una parte de desierto, esta parte que está aquí abajo, es el Rub al-Khali, que llaman en la península árabe, es decir, el cuarto vacío de la península, arábiga, pero ven también evidentemente que en la península arábiga hay costas, ¿verdad? Hay mares, Yemen, Omán, los Emiratos, hacia Oriente, hay también montañas, pero en el universo mítico de la imagen propia de la infancia, esto no tiene demasiado papel. El papel lo adquiere el desierto, ¿vale? El desierto como el lugar mítico, cuando luego aparece la religión, esto lo explica muy bien. Es decir, los árabes están un poco hasta las narices de tener que recorrer el desierto, pero luego el Islam, cuando se explica a sí mismo, ve muy oportuno este nacimiento del desierto, porque viene muy bien la idea de que Dios bajó y cogió a un beduino que no sabía nada, que estaba muy cansado en el desierto, y le reveló toda la religión para imponerse a las viejas y corrompidas religiones. Bueno, en este espacio físico,
había también, existía también otro elemento muy interesante. Y es que no era un espacio culturalmente vacío, sino que, como toda la zona, era un espacio atravesado por todas las corrientes culturales. Había elementos culturales griegos, había elementos culturales babilonios, judíos, cristianos, y por tanto, no existía ese vacío sobre el que se crea el Islam. Y lo que vuelve a ser paradójico, y voy a intentar que esta sea la última referencia a la academia, no sea que mis colegas me echen una bronca al final, lo que viene a ser curioso es que en Europa o en Estados Unidos se ha solido explicar frecuentísimamente los orígenes del Islam por la propia visión islámica. Y solo hasta muy recientemente se ha planteado una visión alternativa a digamos, la creación del Islam, los primeros momentos de la creación del Islam. ¿Y qué diferencia esos elementos culturales, esas corrientes culturales que atraviesa la península, de las religiones que van a venir después? Que las, los topoi culturales, las corrientes culturales, no crean fronteras, pero las religiones sí. Las religiones sí que crean límites, mientras que esos motivos culturales que van de acá para allá no, no los crean. La primera frontera que se crea, obviamente, en esta península ibérica en el momento que llega el Islam, es la frontera del tiempo. La frontera del tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo antes del Islam queda condenado. Nada vale antes de la revelación monoteísta. Todo queda denominado como el tiempo de la ignorancia, jahil. Tiempo en el que el Islam no es revelado. ¿Qué es lo que sucede? Que esta nueva religión monoteísta se ha cargado a la religión que más tiempo ha durado en la historia de la humanidad, que es el politeísmo, el paganismo, que ha durado muchísimo más que cualquiera de las siguientes religiones monoteístas. Y, sin salir de la península árabe, voy a hablar de la segunda frontera, que de nuevo se tiene muy poco en cuenta a la hora de explicar el Islam, y esto sí que es un error gravísimo, que es la frontera de la sangre. El mundo que surge de ahí es un mundo profunda y estrictamente tribal. Y profunda y estrictamente tribal quiere decir que entre las tribus que existían habían profundas fronteras sanguíneas. Todo el mundo sabía a qué tribu pertenecía y sobre todo el mundo sabía a qué tribus no pertenecía, de qué tribus había que apartarse. Ignorar esto significa ignorar cómo se crea un mundo, ignorar cómo se comporta un mundo. El Islam va a intentar acabar con este mundo de ojo por ojo, con este mundo de la venganza, con este mundo de si me quitas algo tengo que recuperarlo, pero va a sobrevivir a lo largo de toda la historia del Imperio Islámico. Los omeyas y después los abbasíes tendrán enormes dificultades en poder acabar con este mundo que suponía una frontera interior dentro de la más amplia frontera que quiere imponer el Islam. Un profesor francés hace mucho tiempo, un medievalista, Pierre Bichard, me dijo una cosa que me hizo pensar bastante. Me dijo, la Alhambra, tal y como la tenemos hoy, se ha conservado porque la conquistaron los cristianos. Si la hubiera conquistado otra dinastía musulmana, quiero decir, otra tribu musulmana, la hubieran acabado con ella. Porque una de las leyes de las tribus es acabar con la memoria de los derrotados. Y entonces se acaba con el palacio, porque significa una memoria de los derrotados, para crear un nuevo espacio de glorificación de la nueva dinastía o de la nueva tribu reinante. ¿Qué más significa las tribus dentro de este mundo paradisíaco islámico que muchas veces se nos ha pintado y se nos pinta? Las tribus significan, por ejemplo, que sobre la piedad, en el mundo islámico, la tuqa, está el concepto del honor, el sharaf. Y el concepto del honor es estrictamente sanguíneo, es estrictamente patrilineal. Lo que yo tengo es también lo que tiene mi tribu, mis mujeres, mis riquezas, etc. Y cualquier atentado a esas posesiones me afecta no solo a mí, sino a cualquier miembro de mi tribu. El honor
es colectivo. Pero no es colectivo de todo el imperio musulmán, es colectivo de mi tribu, que está perfectamente identificada a lo largo de todos los siglos, ¿no? Y rápidamente termino con esto, porque si no se me va a ir el tiempo. Un último concepto que desarrolló Julio Caro Baroja, que surge de este mundo tribal. Un concepto difícilmente traducible a otros idiomas fuera de la península ibérica. El concepto de valer más. ¿Qué significa valer más? Valer más significa simplemente que mi tribu, mi familia, mi clan es más poderoso que el tuyo. Vale más que tú. Es decir, intenten expresar esta idea en inglés y verán las dificultades que pueden tener. Un español dice, no, yo valgo más que tú. ¿Qué quiere decir? No, pero en árabe se puede decir tranquilamente porque significa que mi tribu, mi clan, mi familia tiene más honor que la tuya, más posesiones, más poder, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como me parece que es un poco obligado, vamos al apartado de los mapas. Mis antecesores, esta mañana, ninguno ha dicho que es especialista en cartografía, pero luego se han alargado una serie de mapas. Yo les aseguro que no soy especialista en cartografía, así que solo les voy a enseñar dos o tres para ilustrar un par de cosas que me interesan. Uno de los mapas más famosos del mundo árabe, la tábula rogeliana, hecho en Sicilia por Al-Idrisi. Naturalmente, el poner el centro del mapa, el centro espiritual del mundo espiritual islámico, el mundo espiritual religioso, no es una invención no es solo de los cristianos. Lo hacen también los musulmanes con este tipo de mapa, que es muy curioso porque estaba viendo algunos sitios para descargarme esta imagen y en todos los sitios ponía, no, Al-Idrisi dibuja el mapa, lo pone al revés. ¿Al revés de qué? Claro, o sea, Al-Idrisi hace el mapa que a él le parece, según sus coordenadas, que debe ponerse, ¿no? Como ustedes saben, esto me lo enseñó mi maestro Miquel de Palza, obligándome a ver un globo terráqueo en el espacio, y me decía, ¿dónde está el norte? Digo, aquí arriba. Dice, no, arriba está la Antártida, arriba está la Patagonia. Dice, ah, o sea, que está abajo. Dice, claro, es que en el espacio. En el espacio no hay puntos cardinales. Los puntos cardinales son una convención nuestra. Entonces, claro, cuando yo leía las páginas web, este mapa está al revés. Y, de hecho, muchas páginas web le dan la vuelta, ¿no? Para que el pueblo occidental pueda entender el mapa. Ahí tienen al Andalus, aquí a la abajo a la derecha, y por supuesto la península árabe y Meca alrededor. Me van a permitir que vuelva un instante pequeñito a esto, porque hay una cosa muy interesante que no se suele decir. El inicio de la religión está en la Meca. La Meca está, a ver si la veo, aquí. En esos sitios. Es decir, es un sitio de tránsito, un sitio de fácil tránsito, donde están las caravanas, etcétera, etcétera. Es decir, es un sitio, entre comillas, cosmopolita, con mucho cruce. Bien, cuando al profeta se le revela, viene el ángel, en fin, todo lo que ustedes saben que tiene muchos problemas con los comerciantes, que ven aquí que viene un señor que les puede fastidiar el negocio, y el profeta se ve obligado a marcharse, ¿verdad? ¿Recuerdan dónde se marcha el profeta? Se marcha. Bueno, Medina se llamará cuando después, ¿no? Antes no se llamaba Medina, pero Medina, lo que luego se llama Medina, perdón, que soy un canijo, pero Medina está ahí. ¿Qué quiere decir? Que Medina, frente a la Meca, no es una ciudad cosmopolita. Medina es una ciudad puramente árabe, dominada por las tribus. Y a partir de ese momento, el profeta, que está soñando en una religión universal, que va a dejar para todos los hombres, etcétera, etcétera, de repente, tiene que negociar con todas las tribus. Y tiene que volver al Islam tribal, tiene que volver al Islam árabe. Y muchos de esos conceptos, hay muchos de esos conceptos beduinos, van a pasar al Islam. Bueno, la tábula rogeliana, u otro libro, el de Ibn Hawqal, este es un poco más difícil de entender, pero el principio es el mismo, o el libro de las curiosidades, ¿eh? Lo que está ahí abajo, que parece un pulpo así escapado, eso es Europa. De nuevo, la Meca está absolutamente en el centro y exactamente lo mismo con este, que aquí está la península ibérica. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo importante de todos estos mapas? Les podría enseñar muchísimos más. Bueno, esta es una reconstrucción porque los nombres en árabe los han puesto
en letras latinas para que se entienda. Bueno, la primera visión que se saca de los mapas islámicos es que no existen fronteras, no dibuja las fronteras entre las unidades políticas y etnográficas, desde el principio, desde los primeros mapas. Si uno ve Egipto, por ejemplo, ve que todo Egipto es una misma unidad, incluyendo, por ejemplo, al reino de los Nubios, que es un reino cristiano. Da igual, todo forma parte de la misma realidad gráfica, vamos a decirlo así. Los geógrafos, por supuesto, eran conscientes de que existían unos ciertos límites políticos conforme uno se alejaba de las metrópolis, conforme uno se alejaban del centro. Pero esos límites no eran nunca establecidos en los mapas. No eran nunca clarísimamente colocados como límites, gráficos. La sensación que uno saca de los mapas medievales árabes es que más que límites, más que un país al lado de otro, lo que se dibujan son zonas de transición. Zonas de transición más o menos ocupadas o controladas por un poder que irradia de las ciudades, y lo que sí que hay, lo que les interesa mucho a los geógrafos medievales, es marcar las líneas de tránsito entre una zona, otra. Es decir, hay líneas geométricas que deben ser leídas como la manera de pasar de unas zonas a otras. Pero esas zonas como tales no están divididas, no están claramente señaladas. Incluso cuando se hacen mapas solo de los imperios, del imperio Meya o del imperio Abbasí, no se colocan las fronteras internas. Por ejemplo, a partir del siglo X, el imperio Abbasí comienza a disgregarse, ¿no? O a partir de, un poco antes, quizá, a partir del siglo IX, primero se ha cesionado al Andalus, después los gobernadores de los territorios orientales se comienzan a independizar, y continuamente los geógrafos árabes siguen produciendo mapas en los que no se muestran ningunos límites, ninguna marca exacta entre todas estas estados musulmanes. Hay mapas de la segunda mitad del siglo XIII, cuando ya hay más de 15 estados musulmanes distintos, que siguen mostrando la unidad de todos esos territorios, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces con las fronteras externas? Pues que las fronteras externas sí que son marcadas, pero de una manera muy llamativa. ¿Por qué? Porque las fronteras externas para el imperio islámico, para el imperio musulmán, son las fronteras religiosas. Dar al-Harb, Dar al-Islam. Dar al-Islam es el sitio donde viven los musulmanes, donde gobiernan los musulmanes, mejor dicho. Dar al-Harb, el territorio de la guerra, es todo aquel sitio donde no hay Islam y que es susceptible de ser conquistado. Bueno, de estas dos cosas, de estos dos elementos, es decir, el hecho religioso para las fronteras externas y el hecho de la no definición de las fronteras internas por parte de los geógrafos, ahora hablaremos un poquito más de esto, se saca una impresión muy curiosa. En el árabe medieval hay hasta 10 términos, que de una manera u otra pueden indicar frontera, pueden indicar límite. Bueno, de esos 10 términos, 7 se van a eliminar en los primeros siglos del Islam, en el primer o segundo siglo del Islam, y solo van a quedar 3. Solo van a quedar 3. A ver que lo tengo por aquí. Zagr Zugur, Awasim, le he dicho un tercero que es el moderno, que no nos interesa porque se llama Had, Hudud, pero que es el que se utiliza modernamente. Antiguamente solo se utilizaba este, Zagr Zugur y Awasim. Zagr, no se ríen por lo que voy a decir, pero Zagr significa la amenaza que hace uno, que hace un animal cuando te va a morder. Es una especie de hendidura, ¿no? Una especie de ataque. Mientras que Awasim tiene la idea de la protección, de la defensa. ¿Y cuándo se emplean por primera vez esos términos? En esta zona.
la frontera árabo-bizantina en el siglo VIII, donde se construyen toda una serie de fortalezas, ¿verdad? Son la zona de Cilicia, que separan fundamentalmente el imperio bizantino del naciente impulso conquistador musulmán. Si se fijan, lo único que nos hace distinguir el terreno de este mapa, el terreno bizantino del terreno musulmán, son las fortalezas. Fortaleza bizantina por un lado, fortalezas musulmanas por otro. Pero sigue sin existir una clarísima sensación de frontera. Albert Hourani fue un gran arabista, pensando sobre este tema, decía que en realidad, más que fronteras, más que estados en el sentido moderno, uno debía pensar un poco a la manera feudal. Es decir, los límites los establecía hasta donde llegaba la seguridad de la dinastía fuera de las ciudades. El imperio árabe islámico medieval fue un imperio, como el sasánida, profundamente urbano. Y entonces, el poder estaba establecido en las ciudades, en un perímetro alrededor de las ciudades, pero conforme te alejabas de las ciudades, ya el poder se tambaleaba más. Ya no estaba tan claro de quién era la propiedad de la tierra, ya no estaba tan claro quién dominaba esa tierra y, por supuesto, ya no estaba tan claro dónde estaban los límites del dominio, ¿no? Por ejemplo, George Dawa dice que el mundo árabe tiene una geografía lineal, no lineal, sino lineal, en el sentido de que la geografía que se impone es la geografía de cómo puedo ir de Egipto hasta Alejandría o de Egipto hasta Córdoba pasando por un territorio seguro. Y esa es la geografía que les interesa más a quien pertenece cada cosa. ¿De acuerdo? Bien. Porque este concepto de frontera crea una realidad que es, a mí me resulta interesantísima, será que soy muy raro, pero me resulta interesantísima, que es la del zagar. En castellano, creo que en catalán también existe la palabra tagarino, ¿no? Tagarino, que viene de este término, ¿no? Significa fronterizo, ¿verdad? O los cegríes, que también se dice en castellano. La frontera exterior del Islam se suele llamar zagar. ¿Por qué? Porque es la frontera que marca el límite en el que el Islam se expande, ¿eh? El límite en el que el Islam está presente. Y es una frontera muy, muy especial porque debe ser total y constantemente defendida por los musulmanes. ¿Vale? Y esto hace, bueno, aquí tenemos una cosa muy bonita de la Alhambra, pero me interesa. Esto hace que muchos musulmanes se vayan a hacer ejercicios espirituales militaristas en las fronteras del Islam. Si ustedes miran la península, especialmente las costas, verán que hay un topónimo que se repite continuamente. Rábida, Ribat, Rápita, en el San Carlos de la Rápita, ¿dónde está esto? En Huesca, el Monte Rapitán. Todos esos topónimos han indicado históricamente que ahí se situaba la frontera del Islam. ¿Por qué? Porque se creaban unas cosas como estas, las rábitas, sitios pequeños, entre comillas, monasterios, donde la gente se iba a hacer ejercicios espirituales. Es decir, donde más o menos simbólicamente ibas, estabas 15 días, un mes, un año, rezabas mucho, hacías mucha oración y decías, aquí estoy dispuesto a atacar, generalmente nunca atacaban, pero aquí estoy dispuesto a defender el Islam, si hace falta, sí, atacan los cristianos. Eso es lo que marca la línea fundamental del Islam, esa frontera exterior que les decía, que es una frontera, insisto en la idea, estrictamente religiosa, ¿eh? Las fronteras exteriores del Islam son estrictamente religiosas. Bueno, ¿quiere esto decir que el Islam o la ciencia árabe carece de fronteras? No es exactamente eso. Lo que sucede es que por la propia mezcla que existe en el Islam entre lo racial y lo religioso,
existe una contienda continua en el Islam acerca de entre las fronteras exteriores y las fronteras interiores. El Islam solo conoce fronteras con la otra religión. ¿Vale? Dentro del Islam no se reconoce fronteras interiores. O, como mucho, en la actualidad, se reconocen una serie de problemas políticos entre unos y otros estados, problemas que pueden ser más o menos graves, pero que todos se reconocen en la creencia del Islam. En el primer caso, la frontera externa, tenemos el caso del yihad, la guerra santa, para que nos entendamos todos lo que es, ¿vale? La guerra santa durante los dos primeros siglos del Islam, el yihad, fue meramente defensiva. Estaba estrictamente prohibido atacar sin ninguna causa, sin causa de defensa, a territorios no islámicos. Pero a partir del tercer siglo, los distintos juristas apoyaron la idea de una yihad de ataque, de las otras religiones que no son el Islam deben desaparecer. ¿Y eso qué hizo? Lo que hizo fue expandir, tirar hacia más allá los límites de eso que he llamado el Dar al-Islam. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se hizo coincidir un decreto legal con un decreto teológico. Según el Islam, el Islam es la única religión verdadera. Bueno, esto es común, no es original del Islam. Pero sobre todo, el Islam debe ser una religión triunfante. Eso lo tiene el pensamiento teológico islámico bastante imbuido. Las últimas palabras del profeta Muhammad a sus siervos en el famoso Sermón del Adiós, dijo, hoy es la última vez tal, estoy contento de que el Islam sea vuestra religión, porque es la mejor de las religiones. Por tanto, eso es un discurso interiorizado. Y el Islam, junto al hecho de que el Islam siempre triunfa, ¿vale? Por tanto, las fronteras del Islam son universales, ¿de acuerdo? Y deben ser expandidas. Y eso hace que la universalidad haya sido uno de los principios rectores del Islam. Sin embargo, esto se ha dado de bruces con la historia, con la política, etcétera, etcétera, lo cual ha creado un conflicto bastante grande en el pensamiento religioso moderno. Cuando dice Ibn Khaldun que el mundo islámico comienza a decaer, cuando solo se acude al pensamiento religioso. Dice Ibn Khaldun, la falta de asabilla. La falta de asabilla es que, vale, lo del Islam está muy bien, nos ha llevado muy lejos, pero lo único que puede mantener los límites del espacio musulmán son los lazos tribales. Son los valores que nos hacen reconocer, como diría un amigo mío gitano, al primo. Que hace reconocer a los primos. Yo que pensaba que me iba a quedar largo y muy cortísimo. Bien, esto hace que el Islam tenga muy desarrollada la idea de, durante la Edad Media, la idea de que el Islam debe ensanchar sus límites a costa de los límites de los infieles. A costa de los límites de los infieles. Y durante toda la Edad Media, la idea de yihad, hasta el siglo XVI, funciona en ese sentido. Cuando llega el siglo XVI, con los otomanos, empiezan a plantearse principios de coexistencia, de reciprocidad en asuntos internacionales, y a la idea de la guerra caliente, de la guerra potente, con muertes, etcétera, etcétera, le sucede la idea de la Guerra Fría, de hay que vivir con el enemigo enfrente y esto pues habrá que hacerlo una vez mejor, otra vez peor, pero esta es la idea. Es muy curioso porque la primera vez en la historia que se habla de Guerra Fría se refiere exactamente al enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. El primero que habló de Guerra Fría fue don Juan Manuel, en su libro de los Estados, diciendo que guerra que es finales muy feroces y muy calientes, con muerte o con paz, es guerra caliente. Mientras que una guerra fría ni trae la paz, ni confiere el honor a aquellos que la emprenden. Es guerra sin honor, pero guerra que trae la paz.
lo cual no es poca cosa. Bueno, esta idea la importan los otomanos al mundo islámico. Bueno, como nadie me va a avisar, en 3 minutos voy a seguir avanzando rápidamente. Bueno, de esta manera decía, el mundo islámico no conoce fronteras, no las reconoce, a no ser que sean las exteriores, y todos los musulmanes transitan o piensan transitar por esas fronteras interiores. La peregrinación a la Meca, el viaje en busca de los mejores maestros en el mundo islámico. La civilización islámica empuja a los creyentes a viajar dentro de sus territorios sin reconocer exactamente las fronteras. Si ustedes leen un libro maravilloso como son los viajes de Ibn Battuta ni una sola vez habla de fronteras en el mundo islámico. Y mira que recorre kilómetros. Ni una sola vez. Habla de caminos. De la misma manera que no habla de dominios o no habla de áreas. Habla de longitudes. No dice, esta ciudad mide tanto. No, tiene tanta superficie. No, dice, mide tanto de largo por tanto de ancho. Lo cual a nosotros no nos arregla demasiado. Bien. Lo que sí que ve Ibn Battuta, y con esto me voy dirigiendo hacia el final, lo que sí que ve Ibn Battuta en muchos de los sitios que visita es que dentro de su territorio se han producido lo que él llama contaminaciones. Se ha producido cruces, llama él en realidad. Ha visto que dentro de su territorio se han producido una especie de fronteras culturales cuando elementos foráneos han podido viajar o ser importados por el comercio, por las culturas o por cualquier motivo. Y que esto, dice Ibn Battuta, aparece en Al-Ándalus, pero también aparece en Marruecos, en el norte de África o en Egipto. Les pongo rápidamente 3 ejemplos. El monasterio La Real en Huelva. Eso es un templo que ha servido históricamente, documentado, templo romano, de basílica visigoda, de mezquita musulmana y de iglesia medieval. La gran mezquita, un sitio realmente increíble. Una frontera de la que suele hablar poca gente y que se deriva también de esta voluntad de yihad es, no se rían, es la frontera acústica. ¿Cómo el ruido puede marcar una frontera? Si hay un motivo en la Edad Media en el que los cristianos insultan a los musulmanes y los musulmanes a las cristianas por el ruido de las campanas o por las voces de los almuézares. Es un auténtico topos medieval. Los musulmanes no pueden soportar el sonido de las campanas. Los cristianos no pueden soportar la llamada a la oración de las almuézares. De hecho, en época del rey Jaume I, es lo único que le prohíbe a los musulmanes, a los sarraíns o a los mudéjares, para estar en sus territorios. Podéis casaros varias veces, podéis hablar árabe, podéis conservar la sharia, pero que esos tíos no salgan a cantar la oración, ¿vale? Y por supuesto, con los musulmanes pasa exactamente igual. No sé si conocen esto, en la mezquita Karagüyen. Esas son las lámparas de la mezquita Karagüyen, que son campanas. Campanas arrancadas a los cristianos de la península árabe y llevadas a Marruecos. Campanas reformadas como lámparas. Esto es a la vez un símbolo de marcar frontera, pero también trascenderla. Recordar dónde están las fronteras de cada uno. Bueno, y puesto que he hecho un viaje muy reciente a Argelia, me he traído una cosa maravillosa, que es la mezquita Rahman de Cherchel. Un templo romano que fue luego adaptado como iglesia cristiana, como catedral, la catedral de Santa María, y que finalmente es hoy una mezquita. Ahí por detrás, tengo una foto mejor, pero bueno, por detrás ve cómo asoma el minarete. El minaret es una mezquita, la mezquita Rahman de Cherchel, aquí al lado tienen el interior, ¿vale? Y voy a ir finalizando. En el congreso que hemos tenido hace poco en Alicante, tuvo mucha fortuna un concepto. Aquí se ha dicho de otra manera, fluido, no sé qué, pero un concepto que fue de frontera porosa, que nos gustó mucho a todos, lo utilizamos todos nos lo apuntamos para utilizar en nuestros speeches, que es aquel espacio de frontera, generalmente entre la cristiandad y el islam, entre el imperio islámico
y los países que se llaman el Imperio Cristiano, si lo quieren decir, que no por ser frontera es excluyente, sino que, al contrario, históricamente las relaciones entre Islam y Cristianismo se han dibujado como una frontera en la que vive gente y en la que suceden cosas muy interesantes. No solo matanzas, sino coexistencias, sino gente que es capaz de pasar a uno u otro lado. Algunos ejemplos seguro que los van a conocer. Fereddin Barbarroja y todos los arraeces, todos los capitanes corsarios de Argel. En Alicante nos dieron un dato muy interesante. De los 66 capitanes corsarios de Argel en el siglo XVI y en el siglo XVII, solo 10 eran turcos. Todos los demás eran franceses, italianos, venecianos, genoveses, portugueses, españoles, que habían abandonado el cristianismo, se habían convertido al Islam, se llaman renegados o ulush en árabe, y eran gente de doble cultura, de doble civilización, y que habían decidido en un momento dado servir al Islam. ¿Vale? Podemos decir, bueno, quizá estos hombres buscan su propio beneficio, que lo buscaban. Estos hombres solo miran a sus propios intereses, que solo miraban a eso. Pero estos hombres no representaban exactamente solo al cristianismo. Podemos decir, bueno, eran unos musulmanes más. No exactamente. Y no exactamente, ¿saben por qué? Porque el Mediterráneo, en esta época, se podía cruzar con una facilidad enorme. Y el Mediterráneo era de todos y de ninguno. Todo dependía con quién te cruzases. Tú podías haber salido aquel día de Alicante o de Valencia y terminar durmiendo en Argel, bastante incómodamente generalmente. Pero a la inversa también sucedía. Se nos olvida que había cautivos musulmanes también en la península ibérica, ¿no? Bueno, le voy a enseñar una imagen que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Esto es el puerto de Toulon, en Francia. Y ahí tenemos una flota que está amarrada en el puerto de Toulon. ¿Qué flota es esa? ¿La del rey Enrique? No, es la flota de Barbarroja. Barbarroja o el Imperio Otomano llegó a un acuerdo con el rey francés para que el corsario pudiera amarrar durante un año toda su flota de musulmanes, de corsarios contra la cristiandad. Pero ante los intereses políticos que en ese momento tuvo Francia, no había ningún problema en acoger durante todo un invierno en Toulon a toda la flota de Barbarroja. Y dice, bueno, a lo mejor estaban haciendo, como hacen hoy con los coches de carrera, no chapa y pintura durante ese año, y tampoco era tan grave. No. Es que de allí se atacó Niza. Barbarroja saqueó Niza desde Toulon bajo la protección del rey francés. Y no hubo ningún problema. Y eran corsarios musulmanes que habían atravesado el Mediterráneo y habían atacado una ciudad cristiana con permiso del rey cristiano. Por tanto, lo de las fronteras a veces parece muy establecido, pero no lo son tanto. Y otro ejemplo que me encanta. Este es el mapa, verán que lo he sacado de Simancas, ¿verdad? Este es el mapa que hizo un cautivo que estuvo 20 años en Argel. Y cuando volvieron le dijo, bueno, tú que has viajado, has estado en varias ciudades, prisionero y tal, haznos un mapa del Mediterráneo para saber qué poder tienen los argelinos. Para este cautivo cristiano, el Mediterráneo era eso, simplemente. Lo que hay entre Mostaganem en Argel y las costas españolas. Bueno, y las Baleares ahí en medio. El Mediterráneo era eso, su límite mental era ese. Para él no existía otro mundo. ¿Vale? Para él no existía otro mundo. Y por tanto, la frontera era muy cercana, pero también muy salvable. Y vamos ya sí que voy directamente al final, volviendo a hacer referencia a este Congreso de Alicante, con una última cosa, que es la frontera interior. Esto está en la Catedral de Granada y son los musulmanes del Albaicín siendo bautizados. Es decir, cruzando, como los renegados, pero esta vez de forma obligada, otra frontera. Los moriscos representan, estoy hablando del título de un artículo de un viejo amigo nuestro, los moriscos representan una frontera interior en España. ¿Por qué? Porque el Islam
también puede vivir de manera fronteriza dentro de un territorio no musulmán. No solo puede, sino que lo hizo. Lo hizo en Sicilia, lo hizo en España, pero también lo hizo en Francia o lo hizo en Inglaterra. Y eso trae un problema, o trae varios problemas, pero trae un problema fundamental. El problema fundamental es que el Islam en ese momento se constituye no solo en frontera interior, sino se construye en frontera en peligro. ¿Cómo se conjura ese peligro? ¿Cómo se mantiene en este caso una frontera? Es uno de los experimentos que a mí siempre me ha, y a nosotros nos ha fascinado, uno de los experimentos más curiosos de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque la conversión, la adaptación a un medio no musulmán, es algo que a nosotros puede parecer fácil en el caso de Barbarroja, pero que es realmente complicado mentalmente cambiar de vida, de esquemas culturales, de esquemas mentales, etcétera, etcétera. Sobre todo si como buenos musulmanes, como decía antes, los moriscos piensan que al final va a triunfar el Islam. Existe ahí un problema conceptual como existe en buena parte del pensamiento islámico actual. ¿Qué hacen los musulmanes? No le voy a hablar de táctica, no se preocupe. ¿Qué hacen los musulmanes? Intentar adaptarse a su vida y mantener su creencia en el interior. Es decir, algo tan sencillo como decir, yo me quedo con mi religión, pero en lo político, social, etcétera, etcétera, sigo, hago lo que hacen en mi entorno. Es decir, la frontera la replego a mi interior. ¿Vale? Yo cuento siempre un caso que a mí me fascinó, un caso no, un ejemplo que a mí me fascinó de una novela picaresca de Salas Barbadillo, en la que el protagonista se encuentra con un niño en Toledo y dice, niño, ven aquí, ¿cómo te llamas? Se queda el niño así, dice, yo me llamo Juanito, aquí en la calle, hija, mete en mi casa. Ese es el mundo que en realidad es un precedente del mundo de los emigrantes, el mundo de los emigrantes musulmanes, el que se da en toda esta época. Y una frase, María, dos frases, termino ya, solo me pasó 40 segundos. Yihadismo sin fronteras, me acuerdo de lo que me dijo José María. Yihadismo sin fronteras era el que había en la Edad Media. Yihadismo sin fronteras es el que quiere haber ahora. Pero los pensadores y autoridades religiosas islámicas en el mundo árabe, les aseguro que he hablado con unas cuantas, no reconocen ese yihadismo ni como yihadismo ni como sin fronteras. ¿Por qué? Por una razón muy determinada. Por una razón muy concreta, entre otras, pero una que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que no puede haber un mandamiento yihadista, un mandamiento de hacer la guerra santa, uno, si no ha habido una provocación previa, y dos, si todos estos gente que participa en estos movimientos terroristas ni siquiera son árabes y sobre todo no son musulmanes de nacimiento. El mundo islámico ha solido ver tradicionalmente a los conversos con una cierta desconfianza, y actualmente en muchos países musulmanes se piensa que si no existieran tantos conversos en todos estos movimientos, es decir, gente que no tiene la información adecuada acerca del Islam, seguramente no existiría este elemento. Y como me dijo hace un poco de tiempo un sheikh en Argelia, las fronteras de los musulmanes son cosas de los musulmanes, no de alguien que, habiéndolo aprendido en Europa,